Muy buenas tardes. También agradecer acá a los colegas, compañeros y compañeras del panel. También agradecer a UNIPE por esta invitación y en particular a Norberto, que es no solamente un amigo, sino que justamente veníamos apoyando y trabajando para poder llegar al día de hoy con estas jornadas con las cuales realmente estamos muy contentos. A ver, no voy a repetir, creo que hay varias cuestiones que ya se vienen definiendo, que ya se vienen planteando y que incluso se vienen planteando a lo largo de la jornada. Los 30 años de la convención creo que son un hito clave, los 25 años de su incorporación en el marco normativo, y de hecho uno puede continuar, casi que estamos a 15 años de la Ley de Protección Integral. Tenemos como varios hitos significativos que nos permiten tener una buena perspectiva de avances y desafíos en materia de derechos de la niñez o de las diferentes infancias. Creo que estas normas han inspirado a diferentes gobiernos, entre ellos obviamente en Argentina, a promover, a cambiar leyes, a pensar incluso en la realización de inversiones que en algunos momentos, en algunos periodos sean significativas para que tengamos una mejor cobertura, un mejor acceso a los servicios de salud, de educación y en líneas generales creo que refuerzo el hito de la 26061 porque claramente es el cambio y es un poco el eje a partir del cual se fueron trabajando en los últimos años. Yo voy a hablar, me voy a centrar en qué es lo que, y un poco voy a tomar algunas cuestiones que mencionó Verónica a modo de referencia, porque creo que hay mucha similitud. Y entiendo que la clave, y porque además lo vamos a necesitar durante muchos años más, es cómo pensar en sistemas nacionales, sistemas de protección social en un sentido amplio. Y me voy a centrar en líneas generales en creo que las mismas tres características, pero ya quizás pensando en políticas y pensando en algunos resultados de lo que planteaba Verónica. Digo, si uno quiere definir qué es un sistema de protección social, yo creo que hay varias posibilidades. Verónica lo mencionaba bien. Una primera que tiene que ver con todas aquellas políticas universales o que tienden a la universalidad en términos de poder cumplir con los derechos de las niñas, de los niños, de los adolescentes. Este quizás sería un primer esquema. En segundo lugar, son un sistema de protección social también tiene que ver algunas situaciones que van sucediendo y que tienen que ver con todas aquellas familias, todas situaciones de diferentes niños, niñas, adolescentes que requieren apoyos del Estado. Que requieren apoyo del Estado en diferentes momentos de su vida para superar situaciones de vulnerabilidad, para superar situaciones de riesgo, que sean entendidas además como un paso hacia la universalidad, ¿sí? Que se hace como un camino intermedio hacia políticas más de carácter universal. Y finalmente, las políticas, y creo que en esta mesa quizás me voy a referir a dos aspectos, porque creo que hay expertos y personas que saben muchísimo sobre este tema, las políticas de quizás de protección especial, en el sentido de situaciones de riesgos concretos o de vulneraciones de derechos donde requieren de servicios especiales, requieren ser protegidos de alguna forma, con el objetivo de fundamentalmente poder restituir derechos. Así que yo voy a hablar sobre estos tres pilares y me voy a referir a algunas cuestiones concretas. Lo que sí sabemos que en la práctica, cuando estos tres pilares de lo que debería ser un sistema de protección social no funcionan, cuando no tenemos una articulación, el resultado es una realidad quizás marcada por una fuerte brecha entre muy buenos marcos normativos,
que en líneas generales creo que en Argentina tuvimos muy buenos avances, y el ejercicio efectivo de los derechos de la niñez, donde nos encontramos con fuertes restricciones y fuertes vulnerabilidades. Y esto ya lo mencionaron las compañeras, después se traduce en la práctica en estos indicadores que nos sorprenden o que quizás no nos deberían sorprender, y que tienen que ver con que hoy más de la mitad de los niños, niñas, adolescentes viven en situación, o al menos tienen algunos de sus derechos vulnerados hoy por hoy en Argentina, y que adicionalmente, y esto ya es más de coyuntura, dentro de poco ya no vamos a decir más de la mitad, sino que vamos a decir 6 de cada 10. Con lo cual, a mí no me gusta hablar de la infantilización de la pobreza, creo que esto nos llevaría a una charla muy, muy particular, muy puntual. Me parece mejor hablar de un desbalance etario del bienestar o de las privaciones. Y en este sentido, vuelvo a estos tres pilares que quería mencionar. Y el primero de ellos se habla, digamos, tiene que ver con la necesidad de estas políticas universales. Creo que acá podríamos también, digamos, tener varias dimensiones o varios ejes de derechos cuando uno habla de universalidad en un país como Argentina. Yo me voy a referir solamente a dos, que quizás son los que más se acercan a la universalidad. En dos derechos fundamentales, que es la salud y que es la educación. ¿Qué es lo que más se asemeja a algún grado de universalismo en Argentina y que además se ve reflejado en el presupuesto de la nación? Perdón por algún sesgo de profesión, entre ambos subsectores, el sector de educación y el sector de salud, representan el 80% del presupuesto que se destina a toda la niñez consolidado, nación y provincias, hoy por hoy en Argentina. Y esto también nos va a llevar al tercer eje, que es, bueno, ¿cuál es el presupuesto de la protección? Y ahí es donde además tenemos algunos inconvenientes. Con relación a la salud, yo creo que Argentina tiene una cobertura de salud implícita relativamente universal, brindada por el subsistema público de salud. En la teoría, cualquier persona puede ser atendida en un hospital público, en un centro de atención sanitaria, en un centro de atención primaria, en diferentes sectores distribuidos a lo largo del país. De todas maneras, las posibilidades de acceso a estos servicios, las posibilidades de contar con servicios de calidad, de prevención, de atención de la salud, brindados por el sistema público o por el subsistema público, difieren enormemente, digamos, considerando, por ejemplo, jurisdicciones, provincias, municipios. Y también al interior de cada una de estas jurisdicciones, donde tenemos fuertes e importantes desigualdades. La cercanía a los centros de atención, ámbitos geográficos, capacidades institucionales de cada una de las provincias, lo que hace que en la práctica una primer característica del sistema de salud en Argentina, de esto que pensamos como algo universal, es un fuerte o es un desigual acceso a los servicios de salud. La segunda característica, que ha sido muy estudiada, muy evidenciada, tiene que ver con una gran fragmentación de los servicios de salud, y que esto, cuando hablamos de niñez y adolescencia, además tiene un hecho bastante particular o un impacto negativo mayor. En el sentido de que, a ver, el sistema de salud está compuesto por tres subsistemas que brindan atención a diferentes segmentos de población. Por un lado, los servicios públicos de salud, que ya los mencionaba, a cargo del gobierno nacional o de los gobiernos provinciales, la seguridad social, lo que conocemos por obras sociales, y el subsistema privado. La conformación de estos tres subsistemas, cuando uno piensa en la niñez, nos lleva a tener grandes problemas de equidad.
En el sentido, y fundamentalmente equidad territorial, pero no únicamente. Tomando el indicador que quieran, si uno toma cualquier indicador de mortalidad, ya sea mortalidad infantil, mortalidad materna, mortalidad adolescentes, nos muestra una gran inequidad en términos económicos, ¿sí? Si uno lo cruza con cualquier indicador que tiene que ver con cuestiones socioeconómicas, uno va a encontrar, y nada más hacerlo a nivel provincial, que la mortalidad infantil, la mortalidad materna o la mortalidad adolescentes va a disminuir a medida que aumenta el ingreso de una provincia, de un departamento, de un municipio hoy por hoy en Argentina. Y las manifestaciones de las privaciones hoy por hoy son realmente preocupantes, en el sentido de que hoy tenemos un 14% de nacimientos que son de mamás de menos de 19 años, tenemos 2.500 nacimientos al año de mamás de menos de 14 años asociados a situaciones de abuso. Tenemos 1.500.000, se hablaba de alimentación, tenemos 1.500.000 de niños que viven en hogares que no acceden a una canasta básica alimentaria. Tenemos nuevas cuestiones vinculadas a la adolescencia. El suicidio en la adolescencia, hace poquito lanzamos un estudio, es la segunda causa de muerte evitable que hoy tenemos en Argentina. Se mueren 500 adolescentes todos los años vinculado al suicidio, y podemos continuar con otras situaciones asociadas a manifestaciones de privaciones. Con lo cual, la primer cuestión cuando uno ve la salud en Argentina y asociada a la niñez es que uno pone en tensión esta universalidad y uno piensa más en una universalidad condicionada o muy poco equitativa con impactos negativos en la situación de salud de los niños, de las niñas y de los adolescentes en Argentina. De educación voy a hablar muy poquito, creo que comparto mucho lo que ya se ha mencionado, quizás, a ver, Argentina en esta perspectiva de 30 años de la convención, al igual que muchos países de la región, ha avanzado significativamente en la cobertura de los servicios, pero esta cobertura, y un poco creo que ya fue mencionado, no abarca o no alcanza a todos los grupos por igual y a todos los grupos poblacionales por igual. Y hay dos grupos en particular que claramente muestran falencias o necesitamos seguir trabajando. Uno de ellos justamente es la primera infancia, y el otro, que quizás no se lo mencionó o se lo he mencionado en otros momentos, tiene que ver con qué pasa con los adolescentes y las adolescentes en el nivel secundario. Con relación al sistema inicial, digo, a esto que bien explicaba vinculado a estas brechas que tenemos entre algunas normas en esta idea de los 45 días en adelante, creo que tenemos fuertes retos. Quizás tenemos ya retos incluso en lo que es la educación obligatoria a los 4 años de edad. El acceso de las niñas y de los niños de 3 años cuando así se requiere, y a una oferta adecuada fundamentalmente para chicos de menos de esa edad. Obviamente cuando uno mira estos indicadores y mira estos resultados también se encuentra con fuertes disparidades según el hogar de residencia, según el sector de gestión y obviamente por el contexto socioeconómico. Y por otro lado, los servicios educativos coexisten con otras formas, con otras instituciones para la primera infancia con fuertes desafíos de coordinación. Que hoy por hoy, el último dato que tenemos y que de hecho lo hicimos cuando Gabriel, acá el compañero, estaba en la gestión, nos indica que casi el 80% de los chicos y de las chicas hoy por hoy en Argentina no accede entre 0 y 3 años a un sistema educativo o de cuidado hoy por hoy en Argentina, y no estamos hablando de calidad de este sistema, estamos hablando simplemente del acceso a estos servicios. Y si bien yo concuerdo con lo que recién mencionaba la compañera en términos de que el derecho está en la niñez, digo 100% de acuerdo, también tenemos que pensar en otras dimensiones vinculadas al cuidado. Uno de ellos es el tiempo del cuidado.
Y el tiempo del cuidado también nos muestra grandes falencias. Tenemos un sistema de licencias que es completamente arcaico, que abarca solamente el 50% de la población, quizás caracterizado por cuestiones vinculadas al mercado de trabajo en Argentina. La licencia por maternidad incluso está por debajo de los estándares internacionales. La licencia por paternidad es irrisoria, es la más baja de toda la región. No contamos con licencias para familias adoptivas ni para parejas del mismo sexo. Es decir, con esto, en términos de tiempo, realmente nos quedamos muy, pero muy atrás. Para sintetizar, y ya estoy ya cerca del tiempo y me quedan todavía dos cositas para mencionar, creo que lo que hablamos de universalidad es claramente una universalidad, hoy tengo serios problemas para mencionar esta palabra, muy condicionada y muy inequitativa. La segunda dimensión, y que también la compañera lo mencionaba, tenía que ver con qué tenemos de seguridad económica. ¿Qué tenemos de seguridad económica previendo poder llegar a algún grado de universalidad? Y acá también tenemos una fuerte fragmentación. Argentina tiene tres subsistemas pensando en la seguridad económica de la niñez en Argentina. Trabajadores del sector formal que están por debajo de un mínimo, del mínimo del impuesto a las ganancias, que pueden recibir una asignación familiar. Trabajadores que están por encima y que pueden deducir impuesto a las ganancias. Y después una gran política que se implementó desde 2009, que es la asignación universal por hijo, y que continúa al día de la fecha. Le doy tres números para que entendamos el problema que hoy tenemos con la seguridad o con el sistema de protección de ingresos en Argentina. De los 13 millones y medio de niños, el censo nos va a dar unos datos un poquito más, certeros. Tenemos 6 millones y medio de niños, niñas, que están dentro del sistema contributivo. Tenemos 1 millón de chicos y chicas que viven en hogares cuyos padres deducen del impuesto a las ganancias. Y tenemos 4 millones de niños, niñas, adolescentes que están embarcados en la asignación universal por hijo. El problema con esto, si hacen una cuenta básica, es que nos faltan 1,5 millones de niñas y de niños que no están teniendo protección en Argentina. Y no tienen protección en Argentina y no tienen protección social en Argentina por diversos motivos. Básicamente, incluso algunos son muy fáciles de cambiar. Por ejemplo, el tope en la cantidad de niños 5 que cubre la asignación por titular. La demora en la inscripción del nacimiento. Todos los años y en algunas provincias demoramos hasta 2 años hasta que una niña o un niño tenga documento de identidad, y esto representa un rezago de 70.000 chicos todos los años. Tenemos situaciones, por ejemplo, que tienen que ver con contar con más de un núcleo familiar al interior del hogar. Tenemos problemas vinculados a la documentación. Y tenemos un problema serio. La asignación universal, y recién lo conversábamos con Gabriel, fue bien pensada en términos de poner dos condicionalidades que buscaban generar un efecto en el sistema educativo y en el sistema de salud. En la práctica, la condicionalidad no está funcionando, está penalizando. Todos los años, todos los meses de abril, quedan por fuera alrededor de 300.000-400.000 chicos que no necesariamente están fuera de la escuela, sino que simplemente las mamás, porque son las mamás, son 2 millones de mamás, el 90% de las perceptoras son mujeres, no van a la ANSES a decir este chico o esta chica está en la escuela, con lo cual todavía estamos penalizando, porque en realidad cargamos a las familias con una responsabilidad que es del Estado. El Estado tiene que saber si una niña o un niño tiene que estar en la escuela, con lo cual uno tiene que pensar en un próximo sistema de protección social en que si se quieren mantener las condicionalidades, porque todos acordamos que está muy bien el valor de la educación, al menos estas condicionalidades no deberían ser punitivas. Cierro, me quedan 3 minutos con la protección especial, pero creo que acá hay gente que decía que lo sabe mucho más que yo, y a mí me preocupan dos cuestiones. El primero, para pensar en un sistema de protección social que incluyan
estas diversas situaciones de derechos vulnerados, creo que tenemos que trabajar fuertemente en la corresponsabilidad de los diferentes actores. Y en esto también creo que Gabriel sabe muchísimo del tema y quizás después puede ahondar un poquito más. Y la segunda cuestión es poder contar con información. Hoy por hoy, el saber, digo, algunas preguntas que me fui anotando: ¿cuántos niños y niñas y adolescentes están sin cuidados parentales? ¿Cuántos viven en dispositivos de cuidado institucional? ¿Cuántos en dispositivos de cuidado familiar? ¿Cuántos fueron víctimas de abandono? ¿Cuántos fueron víctimas de violencia? ¿Cuál fue el motivo de egreso? ¿Cuántos adolescentes hay en conflicto con la ley? ¿Qué edades? ¿En qué tipo de dispositivos? Si sabemos si se respetan los plazos de las medidas de protección. Bueno, estas son todas cuestiones que necesariamente tienen que estar incluidas en un sistema de protección, porque lo que sucede es que terminamos interviniendo en más de una oportunidad. No tenemos las historias de estos chicos o de estas chicas, y esto genera que el sistema de protección tenga serios inconvenientes en poder dar respuestas efectivas ante quizás las vulneraciones más complejas y más serias de derechos. Y con esto sí cierro. Algunos de los problemas que afectan a la niñez, a las infancias en Argentina son estructurales. Muchos de ellos fueron realmente ahondados y fueron profundizados en estos últimos años. Pero en líneas generales, creo que cuando uno habla de la Convención, son 30 años de luces y sombras. Son 30 años donde no pudimos perforar el piso de 30% de pobreza en infancia. Hoy estamos sorprendidos porque vamos a llegar quizás a un 54% de pobreza, pero en los últimos 30 años en Argentina no logramos perforar el 30% de pobreza infantil. Con lo cual, abordar estos desafíos supone desarrollar sistemas integrales de protección, sistemas de protección social que van a tener que durar muchos años en Argentina, que se traduzcan en la práctica en avances significativos en la situación de la niñez. Y esto, digamos, no solamente requiere de políticas universales, de acuerdos sociales, sino también de que el país priorice realmente la infancia y la adolescencia en las políticas públicas, y que dentro de ello también esto esté vinculado a poder contar con fuertes presupuestos asociados a la niñez. Le mencionaba que el 70% de la inversión, o el 80% casi, está en educación y está en salud, y el 1,8% de todo el presupuesto nacional está justamente asociado a todas estas problemáticas que venimos conversando de riesgos o de vulneración de derechos. Muchas gracias.